¡Quédense quietos, helados! ¿Por qué no me sale nada bien hoy? Si se portan bien, luego iremos a comer helados de Lalo. ¡Sí, nos portaremos muy bien! ¡Sí! ¡Adiós, tío! ¡Hey! ¡Cuidado! Perdón, Lalo, fue sin querer. Ay, sin querer, sin querer. Ay, mi cabeza. ¿Qué día tengo? Pobre Lalo, ¿qué le pasa? Hola, Lalo. Pareces un unicornio de helado. Ah, sí. Y tú, eres un zorricornio de crema. ¿Tu fin? ¿Qué tienes en la cabeza? ¡Tengo helado el cerebro! ¡Ay, qué frío tengo! ¿Qué sucede aquí? Es Lalo, que está muy enojado. Ya mismo voy a buscarlo. ¡Ay! ¿Por qué no me sale nada bien hoy? Tengo que ayudar a Lalo con su enojo. ¿Y luego? ¿Entonces? ¡Ay, sí! ¡No, no puede ser! ¡Esto es terrible! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Más que terrible! ¡Ay, qué día que tengo! ¡Y encima están todos locos! ¡Blas, falló el truco! ¡Hay que poner en marcha el plan B! ¡Sí! ¿Y cuál es el plan B? ¡Auch! ¡No tengo ni idea! ¡Mario! ¡Oh, sí, no puede ser! ¡No, no, no y no! ¡Ay, qué mal! ¡Qué terrible! ¡Ay, qué berrinche más ridículo! ¡Alto, amigos! ¿Qué les sucede? Relájense y respiren. ¡Ay, no sé si podré! A ver. Ahora discúlpense. ¡Lo siento, Teo! ¡Estaba muy enojada! ¡Yo también, querida hermana! ¿Verdad, Lalo, que está muy mal comportarse así? ¡Ay, sí, amigos! Me he comportado como un verdadero cabeza hueca todo el día. Lo siento. ¿Podrán perdonarme? ¡Claro que no! ¡Ja! ¡Claro que sí! A ver. ¡Ay, no sé qué me sucede hoy! ¡Todos mis helados salen mal! A ver, Lalo, tú eres muy ordenado. ¿Revisaste todo? ¡Sí, como siempre! Carrito, potes, helado, cucharas, hielo. ¿Hielo? ¡Hielo no hay! ¡Lalo se ha quedado helado! Con un poco de ayuda de tus amigos, los problemas tienen solución. ¡Ah, qué bien! ¡Ahora sí puedo hacer mis helados! ¿Un helado por aquí? ¡Gracias, Lalo! ¡Un helado por allá! ¡Gracias, Lalo! ¡Para ti también hay helado, Tufín! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡Yo creo que no quiero más helado! ¡Gracias! No, tampoco. ¿Dónde está mi sombrerito? Si yo lo dejé aquí, ¿alguien se lo habrá llevado? ¿Dónde se habrá metido mi skate? ¡Bah! ¡No importa! ¡Ya aparecerá! ¿Dónde dejé mis gafas? ¡No veo nada! Hola, Rita. ¿Has visto mi sombrerito? Precisamente. No veo ni tu sombrerito. Porque sin mis gafas no veo muy bien. ¡Pero qué desorden! No me estarán copiando, ¿no? ¡Ja! Porque soy un genio del desorden. ¡Bah! Soy un genio en todo. ¡Adiós, tío! ¡Vamos a jugar a la plaza! ¡Sí! ¡A la pelota! ¡No encuentro la pelota por ningún lado! Y aquí tampoco está. Hola, niños. ¿Han visto mis gafas y el sombrerito de Lalo? ¿Alguien habrá escondido nuestras cosas? ¡Qué misterio! Tengo que investigar qué sucedió con las cosas de mis amigos. Teo, no encuentro mis golosinas y sé que aún no me las comí todas. ¿Alguien habrá escondido mis cosas? Veamos. Cosas tiradas por cualquier desorden. ¡Ajá! ¡Sí! ¡Hey, Teo! ¡Hola, Teo! ¡Estoy muy ocupado buscando mi trompeta! ¿La has visto? ¡Ajá! ¡Desorden y otra cosa que no aparece! ¿Alguien habrá escondido mi trompeta? ¡Hey! ¡Teo! ¿Qué sucede aquí? ¡Wow! ¡Parece que Teo está investigando! ¿Y podrá decirnos qué sucedió con nuestras cosas? ¡Ay! ¡Qué mareo! ¡Oh, atención! A ver si Teo y Mario resuelven el misterio. A ver, Teo. ¿Acaso las cosas están fuera de su sitio? Ajá,
Así es. Entonces, mi conclusión es que son todos muy desordenados. ¡Eso yo ya lo sabía! ¿Y? Por eso no encuentran sus cosas preferidas. ¡Ah, claro! ¡Era eso! Y la solución es ordenar. ¡Qué genio, Teo! ¿Qué? ¡Ja! ¡Conmigo no cuenten! ¡Ah, no! ¡Eso no me gusta nada! Teo tiene razón. ¿Y por qué no ordenamos todos juntos? ¡No! Ay, no nos gusta ordenar. Es la única manera de que cada uno encuentre sus cosas. ¡Ja! Yo ni pienso ordenar, pero los voy a ayudar a mi manera. ¡Trabajo! ¡Hasta apareció mi estetoscopio! Y mis gafas, la pelota y hasta el sombrero de Lalo. ¡Gracias, gracias! Sé que mi música hace magia. Una pena que no apareció mi skate. No importa, puedo vivir sin él. ¡Wow! Mi querido skate, aquí estabas. ¡Chulo! ¡Qué calor! ¡Y yo me aburro! ¿Qué pasa? ¿Quién fue? ¡Eres tú, Chulo! ¡Te crees muy gracioso, eh! ¡El que lanza más alto y más lejos gana! ¡Gané yo! ¿Qué sucede aquí? Eso mismo digo. ¿Ustedes hicieron este desastre? ¡Fue sin querer! ¡Estábamos jugando! No pueden arrojar cosas al lago. Tienen que arreglar esto ya mismo. Muy bien. Ahora busquen un juego más tranquilo. Y sin molestar a los demás. ¡Oa! ¿Qué tal, amigos, si practicamos saltos al agua? ¡Sí! ¡Sí! ¡Alto! ¡Prepárense para el gran salto! ¿Quieres sumarte al equipo de salto al agua? Gracias por la invitación. Soy un genio del salto, pero el agua no es mi favorita, así que adiós. Muy bien, entonces a la cuenta de 3, 1, 2, 3. ¿Qué sucede? ¿Otra vez ustedes? Aquí no está permitido bañarse. Molestan a los pobres pececitos. ¡Oh, está bien! ¡Miren, qué bien! ¡Probemos un bombazo en la fuente! ¡Tufín! ¿Esta vez no quieres sumarte al equipo de salto al agua? ¡No insistan! ¡No les voy a dar el gusto! ¡Adiós! ¡Perfecto! Entonces, a la una, a las dos y a las tres. ¿Otra vez ustedes? Aquí tampoco está permitido bañarse. ¡Qué aburrido! ¡Aquí a nadie se le va a ocurrir buscarnos! Chulo, no es una buena idea porque... ¡Tranquilo, Lalo! ¡Rita ni se lo imagina! ¡Vamos a saltar! ¡A la una, a las dos y a las tres! Porque el hielo es muy duro y nadie saltaría. ¡Mi culito! ¡Ay, les dije que no era buena idea saltar en el hielo! Ay, niños, si tantas ganas tienen de jugar en el agua, el mejor lugar es... ¡La playa, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué susto, ¿verdad? ¿Qué pasa, Winona? Estoy aburrida. La mejor solución para el aburrimiento es jugar con amigos. ¡Ay, sí! ¡Tienes razón, Mike!
¿Me prestas tu burbujero? Estoy muy ocupado, en otro momento quizá. Ay, qué pena. Adiós. Sí, sí, adiós. Hola, Lalo. ¿Puedo ayudarte a ordenar? Es muy difícil y hay que estar muy concentrado. Ay, ya veo. Te dejo tranquilo. Adiós. Sí, sí, adiós. Estoy muy concentrado. Hola, Lulu. ¿A qué estás jugando? No es un juego. Estoy contemplando mi belleza. Ah. ¿Y me prestas tu espejito? No, no. Este espejito es para mi belleza. Ah, tú también estás muy ocupada. Bueno, adiós. Winona, ¿dónde estás? ¡Hola, chulo! ¿A qué estás jugando? ¡No estoy jugando! ¡Estoy entrenando! ¡Cuidado! ¡Permiso! ¿Y puedo entrenar yo también? No, no. Estoy entrenando un pie solamente. ¡Te dejo entrenar a tu pie tranquilo, entonces! ¡Adiós! ¡Hey! ¿Y mi pelota? ¡Con tu permiso, chulo! ¡Sorpresa! ¿Qué sucede? ¡Qué divertido! Pedro, atención. ¡Qué bien! ¡Vamos a jugar a la pelota! ¡Atento, Lalo! ¿Y qué tengo que hacer? ¡Lanza la pelota, Lalo! ¡Y ven a jugar! ¡Claro que sí! ¡Hola, Lulú! ¿Qué están haciendo? ¡Atrapa la pelota! ¡Síguenos! ¡Vamos a jugar todos juntos! ¡Sí! ¡Hola, distraído! ¿Llueven pelotas? No, no, fui yo. Vienes a jugar a la pelota. ¡Claro que sí! Sin mí no sería un juego divertido. Ahora que estamos todos juntos, ¡a divertirnos! ¡Vamos, Winona! ¡Pasa la pelota! ¡Ahora ni pienso jugar con ustedes! Pero Winona, ya no tienes de qué preocuparte. Todos vamos a jugar contigo. ¡Por favor, Winona! ¿Sí? ¡Pasa la pelota! ¡Está bien! ¡No me imploren más! ¡Juguemos todos juntos! ¡Ay, mi cabeza! ¡Muy buen pase! Tenemos aquí un nuevo jugador invitado. ¡Gracias, Leo! ¡Eres muy bueno! ¡Aquí viene el genio de los cabezazos! ¡Sí!